Bueno, yo creo que si bien y de la misma manera el Grupo Parlamentario del PRD está justamente haciendo los análisis comparativos y demás, incluyendo la iniciativa ciudadana de Ley 3 de 3, que además pues, es la única que tuvo una publicidad con un tiempo mucho más amplio para analizarla. Hay dos temas que a mí se me preocupan mucho de la iniciativa y del documento de trabajo. Les pongo un ejemplo. Las facultades adicionales o una serie de facultades que le dan mucho más relevancia a la Secretaría de la Función Pública sobre el propio Sistema Nacional de Anticorrupción. En la iniciativa se plantea que sea la Secretaría de la Función Pública la que genere el registro de los funcionarios respecto a sus sanciones, a sus declaraciones patrimonial de y de intereses, cuando debería ser una facultad del Sistema Nacional de Anticorrupción. Además que la propia Secretaría pues, ha demostrado, por así decirlo, pues, que no que carece de autonomía y que pareciera una verdadera broma de mal gusto plantear que sea ella la que tenga en sus responsabilidades y sus facultades el registro de servidores. De servidores públicos. En el tema famoso de los moches, pues pareciera que se está haciendo una ley que de alguna manera les da salidas para este tipo de comportamientos. No se da respuesta a los moches ni tampoco a los litigios contra el Estado por parte de servidores públicos. Y por supuesto que una de las preocupaciones mayúsculas es la ausencia de la obligación de hacer públicas las declaraciones, que es justamente lo que da nacimiento a 3 de 3, desde el legislador transparente y después con la iniciativa ciudadana. Entonces me parece que eso, vaya, la ley se llama 3 de 3, que tiene que ver con las declaraciones. De aquí se plantea que no se dé publicidad. Y va a haber argumentación respecto a la privacidad, incluso a la seguridad y al temor que tienen los funcionarios. Yo creo que temor tiene la gente en la calle, mucho más que un funcionario que puede tener medidas de protección distintas a las de un ciudadano común y corriente. Entonces, serían las dos, tres primeras pinceladas de lo que nosotros vemos complicado, pero también habrá una posición del grupo parlamentario de manera mucho más formal sobre cuáles son los temas que nos preocupan.